Le piden a Lupillo Rivera que aconseje a Nodal. Aseguraron que la mejor opción para ayudar a Nodal fue que Lupillo Rivera pudiera agarrar la fiesta con él. En el año 2019 se dio a conocer que Lupillo Rivera y Belinda se conocieron en un famoso reality de canto en el que ambos comenzaron a salir como amigos. Por lo que poco tiempo después, ambos revelaron que se enamoraron. Sin embargo, aunque ni Rivera ni la Ojiverde confirmaron su amorío de inmediato, meses después lo revelaron. Belinda decidió intentarlo de nuevo, esta vez con Cristian Nodal, con quien estuvo a punto de llegar al altar. Pero de un momento a otro, todo el amor que se tenían terminó. Cabe resaltar que para nadie es un secreto que el intérprete de Botella tras Botella fue el más afectado de los dos tras su ruptura con Belinda, por lo que en el programa Pinky Promise, Lupillo Rivera fue cuestionado sobre qué consejo le daría para superarla. Cabe mencionar también que luego de que Lupillo leyera la pregunta, Gerardo Ortiz y Carla Díaz no pudieron controlar la risa, por lo que el intérprete de Grandes Ligas se sonrojó. Lo que más llamó la atención fue que debido al nerviosismo de Lupillo para responder la pregunta, Gerardo Ortiz quiso hacer menos pesado el momento, por lo que junto a Carla Díaz le ayudaron a decir que siempre las terapias son muy buena opción. Asimismo, dejaron en claro que la opción más divertida para ayudar a Nodal fue que ambos cantantes podrían agarrar una buena borrachera y hablar de sus desamores. Yo creo que la mejor terapia que tenemos los artistas, los compositores, los cantantes, es dedicarnos a nuestro talento, dedicarnos a eso. Ahí es donde te desahogas, ahí es donde tú lloras, ahí es donde tú compones, ahí es donde sacas todas las tristezas que traigas dentro de ti y nadie te ve. Yo he estado en un closet oscuro horas y sale todo. Llorar a gusto, no tienes que pistear, no tienes nada. O sea, simplemente quererte tú y dedicarte a lo tuyo. Y van a salir cosas que no puedes hacer cuando estás bueno y sano, como dicen. Por último, Lupillo aseguró que las composiciones más exitosas que tiene las compuso con un mal de amores, por lo que se sorprendió de lo que muchas veces dolido llega a componer. Lo más saludable para cualquier persona, especialmente los artistas, dijo Lupillo Rivera.